Libertadoras. De este lado está nuestro amigo Carlos Soriani, su amigo Roy Camus. Estamos con la banda Parasite de Guadalajara. Muchísimas gracias, carnales. Fuerte aplauso. Ahí al Poli que nos manda un aplauso. Nada. Carnales, vamos a presentarlos de izquierda a derecha, derecha a izquierda, como ustedes gusten. Nombre e instrumento: Cristian Gómez, batería y percusión. José Macario, guitarra. Keyo González, bajo. Perfectísimo. Tuvimos la oportunidad de verlos. Ahorita estamos en el Fest Pro Jazz. Muchísimas gracias a la productora, a todos los que realizaron el evento que se ha llevado. Este es el tercer año, ¿no? Se ha llevado. Vamos a platicar ahorita con respecto a ese tema con ustedes, pero más que nada nos gustaría mucho que le platicaran a la gente para decir qué toca. Sí, mira, Parasite, más allá de ser rock instrumental, es una simbiosis de géneros, sonidos, ruidos, catarsis, atmósferas, un poquito de todo, ¿no? Tratamos de no encerrarnos en un género, más allá de decir que somos pues, rock instrumental. Claramente es rock duro, ¿no? Es ruidoso. Ahora que lo mencionas, sí, realmente tiene un sonido muy particular y se nota lo que acabas de comentar. O sea, sí manejan muchas atmósferas, mucha dinámica. Y la verdad, para ser instrumental, no aburre. Al contrario, siempre está a tope, es una energía a tope. La verdad, no los he escuchado, no tenía el gusto de conocerlos. Y fue una muy grata sorpresa. La verdad, tocan increíble, tocan muy bien. Todos. O sea, manejan sus instrumentos de una manera increíble. Yo soy bajista. Y verte tocar el bajo, la manera en que lo hace realmente fue algo que nunca había visto. O sea, tienes un estilo único de tocar, la verdad. Aparte de tu bajo que está precioso. Y en general la banda suena muy bien, la verdad fue una excelente sorpresa. Y bueno, espero escuchar más de ustedes en el futuro. Espero que sí sea. Esperemos que así sea. Ahora, ustedes son de Guadalajara. Es la primera vez que vienen como Parasite aquí a México, al DF. Como Parasite es la primera vez que tocamos suelo de la ciudad capital. Ya habíamos venido cada quien con otros proyectos, pero como Parasite, sí, este es el estreno mundial, ¿no? Pues qué mejor, la verdad fue un excelente debut. Bueno, ustedes vieron la respuesta de la gente, fueron la única banda que les pidieron otra canción y que les dieron chance de tocar otra canción. Eso habla muy bien de ustedes. Y bueno, ¿cómo ven la diferencia entre la escena de aquí de México, lo poco que pudieron ver, y por ejemplo la de Guadalajara o de Monterrey, donde tú eres? Pues yo creo que en todos lados, la verdad, sí hay gente que le late esta onda, nada más que lo chido de acá fue que se organizó esto, ¿no? Se juntaron aquí como que varios grupos que compartimos a lo mejor más o menos los mismos géneros o los mismos gustos, pero la verdad es que pues en toda la República hay gente bien loca. Sí, la verdad sí. Perdón, eres de Ocotlán, me acaban de corregir, eres de Ocotlán, perdón. ¿Alguna cosa quieres mencionar? Así como banda conformada, como Parasite, independientemente ustedes tienen otros proyectos, nos podrían platicar de eso. Sería muy atrayente para el público. Tenemos ahí los videos, junto con la entrevista los vamos ahí a poner para que la gente sepa de qué estamos platicando, porque mi amigo Carlos Oriani está tan enamorado del proyecto. Porque, o sea, Carlos, para que hable de esa manera, la verdad es porque ustedes son muy buenos. Él es un gran músico, lo admiro mucho. Y es el. Carlos es el experto del metal. Yo nada más estoy de guaguarón aquí. ¿Les gustaría platicarnos un poquito de sus proyectos alternos, por favor? Sí, mira, Cristian y yo compartimos banda también en Nata, ¿no? Entonces, ambos tocamos en Nata. Ya hemos venido más de una ocasión también aquí a la Ciudad de México. Ya. Perfecto. ¿Ya? Está bien. ¿Algún otro proyecto en el que participan ustedes? Yo soy guitarrista de una banda que se llama Arcadia Libre y bajista de Here Comes the Kraken. Nada más. Nada más. Hermano. Pues ya lo dijo que yo. Alterno a él. ¿No tienes otro? Nada más ese. Sí, no más. Nada más. Ustedes dos. Sí. Y ahorita con nuestro brother. A donde me invite, yo voy a hacerle segunda. Son buenísimos, amigos, buenísimos. Sí, de hecho, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque sí se nota que como base rítmica ustedes dos están, pero, o sea, totalmente conjuntados. O sea, ya ni se voltean a ver, ya saben dónde caer y todo eso. O sea, la verdad,
por lo complejo que es su música, por los ritmos que manejan. O sea, tener esa sincronización es increíble, la verdad. A mí me fascinaron, la verdad. Solo así que me confieso su fan, la verdad. Sí, o sea, nunca he escuchado una banda como ustedes, la verdad. Y espero que sigan con ese sonido y con esa intensidad. Son una bandota. Ahora, hablando de esto, ¿cuáles han sido sus influencias, tanto personales como grupales, para crear este sonido? Personales, voy a dejar que igual cada quien diga qué es lo que le ha influenciado en su instrumento. Como banda, más que géneros, o sea, porque sí sabíamos que cada partícipe iba a como poner su granito de arena en cuestión del sonido, nos tardó un par de años pulir el concepto, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que uno como músico, cuando componen el ensayo, casi siempre ya le sale el mismo patrón, el mismo tono, márcale y casi casi es el mismo acorde, el mismo mi o el mismo re, si estás en lo que estés. Y entonces fue ahí donde dijimos, ¿sabes qué? Pues tenemos que clavarnos mucho en cambiarnos, en salirnos de la zona de confort, el que sea un reto. Porque también como músico, que ya lleva años, y todos nosotros llevamos varias décadas tocando, es muy fácil de repente decir, ah, pues yo ya me la sé todas, yo ya toco bien y gracias, ¿no? Pero no, la realidad es, pues una de las ventajas de estar en la música es que siempre hay algo, ¿no? Y entonces el buscar justo que esto fuera divertido, que fuera un reto, que personal como intérprete y como grupo, como compositores, pues siguiera viendo también como que ese, pues, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer, no? Y la variable de que tenía que ser instrumental. O sea, sí teníamos muy... No sabíamos cómo iba a sonar, pero sabíamos que tenía que ser instrumental. Entonces, todo ese ejercicio nos llevó a lo que ahora es Parasite, ¿no? José tiene con nosotros un año, ¿no? Teníamos antes otro guitarrista, pero la dinámica no ha cambiado y creo que tuvimos muchísima suerte de encontrar a alguien como José que se sincronizara con nuestro daño mental, ¿no? Y que nos ayudara también a llevar el juego al siguiente nivel, ¿no? Ya estamos trabajando el tercer disco y pues las posibilidades ahí siguen siendo pues infinitas, ¿no? Por eso hablamos de géneros y yo te digo, o sea, para mí no hay, o sea, yo no quiero ponerle una cajita a Parasite y yo mismo después limitarme y decir, no, porque eso no es rock agrícola, industrial, gótico, artesanal, no. O sea, yo quiero cualquier cosa que podamos meter a la música de Parasite, sea intenciones, sea sonido, sea género, sea lo que sea. Aquí creo que la única regla es que tenemos que nosotros tocarlo. Esa es la única regla. De ahí en fuera todo se vale. ¿Influencias personales? Influencias personales, como bajistas para mí, los más fuertes yo creo que serían Les Claypool, Gary Lee, Cliff Burton. Y de ahí, digo, se empiezan como a salir un poquito más algunos, pero creo que cuando yo empecé, y soy de los raros bajistas que sí empezaron en el bajo, no de guitarristas que luego se movieron en el bajo, eso también como que me ayudó mucho a enfocarme mucho en las posibilidades del instrumento, ¿no? No en que me dijeran, tienes que tocar así y no te salgas de eso, dame base, ¿no? O sea, yo casi siempre estuve fuera de la norma y siempre buscando algo más. Y eso es algo interesante también que después se regresa a Parasite, que es, aun cuando la música es compleja, aun cuando parece que estamos tratando de que esto sea un reto, la realidad es que el reto es hacia nosotros, ¿no? O sea, es el reto hacia nosotros, no es por presunción, no es por tratar de quedar bien con nadie, o sea, esto es personal, ¿no? En realidad es personal. Sí, de hecho se nota, todo lo que acabas de decir se nota en su música y sobre todo en cómo tocas. ¿Y tú, tus influencias personales? Pues yo empecé a tocar la guitarra flamenca y tengo pues mucha influencia de eso, guitarristas como Vicente Amigo, Paco de Lucía, pero pues también tengo una influencia que desde chico siempre me gustó el rock pesado, ¿no? Y como de la generación ahí por donde crecí y todo eso, pues el rock acá noventero, el new metal o Sepultura, todo eso es lo mío. Perfecto, sí, también se nota en la manera de que tocas. ¿Influencias, amigo? Influencias, pues ahora sí que te digo los bateristas y sus bandas, ¿no?
o Gavin Harrison de Porcupine Tree, me gusta Danny Carey de Tool, Matt Garska de Animals as Leaders, todo ese rollo, Dream Theater, Mike Portnoy, Virgil Donati, todo eso me late mucho. Perfectísimo. Su comentario con respecto a tener la oportunidad de participar en el Fest Proc Jazz, que es que no puedo, siempre tengo que voltearlo a ver. No me lo memorizo. Fest Proc Jazz. Su comentario al respecto de este festival para todos ustedes. Pues ojalá y hubiera más eventos así. La verdad es que en Guadalajara no hay eventos así. Sí tienen que apostarle a este tipo de eventos. Sí hay gente que le gusta, pero no hay foros así donde tocar. Entonces creo que está súper bien que haya gente que apoye en cuanto a la producción, el equipo, que le apuesten a, ¿sabes qué? Si me traigo a esta banda, me va a salir un poquito de gasto, pero vale la pena, ¿no? Está súper bien. Su comentario al respecto, muy independientemente, como músicos, tanto en base como en sus bandas alternas, ¿qué nos podrían comentar al respecto de cómo se está manejando la escena del metal, de la música en general aquí en la Ciudad de México, y con su experiencia manejándola desde su perspectiva de su ciudad, ¿cómo ven en general la música en México? Pues yo creo que en la Ciudad de México es un éxito total. O sea, cuando estamos de tour siempre venimos con fechas buenas o fechas no tan buenas, pero sabemos que llegando aquí se va a poner siempre muy bien, ¿no? Y hay mucha gente que apoya y hay mucha gente también que ya tiene tiempo organizando, y eso facilita pues que siga continuando, ¿no?, este tipo de eventos. En cuanto a la escena nacional, creo que ahorita en varios estados están saliendo proyectos bastante interesantes, y pues tenemos la facilidad ahora que con las redes sociales y todo eso, pues nos podemos comunicar y podemos conocer rápido bandas de todo el país, ¿no? E inclusive hacer contacto, amistades y aleaciones, ¿no?, para jalar bandas, algunos eventos o cosas así. Es interesante entonces para una banda fuera de la Ciudad de México venir a tocar aquí. Siempre es interesante para ustedes los escenarios que proporcionan ciertas productoras para la escena. Es interesante, es bueno, ¿no? Ok, paz. ¿Qué es lo que sigue para Sid? ¿Cuáles son sus planes a corto y largo plazo? Ahorita es tocar y tocar. No, traemos varias fechas en gira con Arcadia Libre en todo México. En paralelo, en algún momento vamos a dedicar cierto tiempo a terminar la preproducción del tercer disco, que queremos, ya sea a finales de año o a principios del siguiente, ya esté listo. Todavía no sabemos, y depende del tiempo que le podamos dedicar, si va a ser EP o va a ser LP. Digo, maquetas tenemos ya como para un LP, la cosa es sentarnos a tener todo listo, ¿no? Pero ahorita está pasando un fenómeno muy interesante de la mano de lo que dice José. Hay mucha calidad en México ahorita en cuestión de propuestas, y creo que eso está ayudando a que grupos como nosotros, la gente esté poniendo atención. Creo que el público en general se está cansando del pop prefabricado, de lo que los medios comerciales están empujándoles a que les guste. Y cuando sale algo así, como muchas otras bandas que hay ahorita excelentes en México, pues la gente voltea a ver y dice, mira, es muy curioso que casi siempre se use el adjetivo parece gringo, ¿no? Pero la verdad es que hay mucha calidad de grupos de música hecho en México, ¿no? Y que estamos orgullosos de que se haga en México, ¿no? Entonces, el público creo que, o sea, empieza por nosotros, y el público ya está empezando también como que a también asimilar eso de hay música bien hecha, músicos hechos y derechos. No tengo que ir ver fuera de México para encontrar propuestas así. Eso que comentas es una realidad. De hecho, el nivel, lo que comentaba con Roy hace rato, el nivel de en general de las bandas de México, no nada más en el ámbito del metal, sino en general, se ha elevado mucho, mucho. Ya encuentras excelentes
bandas, instrumentistas, ejecutantes, la verdad sí. O sea, está cabrón, el nivel está muy cabrón, ya no le pedimos nada a ninguna banda del extranjero. Y de nosotros depende que el público lo entienda y lo vaya apreciando. ¿Algo que agregar, hermano? Nada. Ok, bueno, yo les quiero agradecer muchísimo por su tiempo, su amabilidad, su gran enseñanza del día de hoy, porque la verdad, ver a Carlos así, todo embobado, para mí es un regalo. Gracias, amigo, gracias. No, muchísimas gracias por ser tan sencillos, porque yo creo que de eso también nos hace falta centrar un poquito cabeza a los músicos de cierto nivel, que sean amables tanto con su público, tanto con los medios, chiquitos, medianos, grandes, como importa, uno, dos, tres personas que nos ven. Yo creo que es muy importante que nos escuchen y que compren una o dos, tres de nuestra mercancía, ¿no? Es muy importante. Les agradezco mucho. Y toda la gente que ve, escucha o nos sigue ahí en las redes, muchísimas gracias. Ellos son Parasite. Parasite. Perdón, soy malo para el inglés. Parasite, muchísimas gracias, señores. Gracias. Toda la gente, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Hermanos, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos regalan una fotito? Claro que sí.